Primer módulo de atención al presente. Primera sesión. Indagando sobre el problema a resolver. Propuesta. Hazte de un cuaderno de notas para volcar tus observaciones durante el curso. Tómate un minuto y observa cómo estás. Pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Podría ser por mera curiosidad y deseo de autoconocimiento? ¿O podría ser que estamos aquí porque no nos sentimos en paz con nosotros mismos, con los demás? ¿O porque nuestras vidas están llenas de presiones, tensión, ansiedad, preocupaciones, temores o emociones negativas? ¿Es todo este sufrimiento evitable? ¿Busco conocimiento o busco práctica? ¿Los libros, creencias y conocimientos han resuelto mis problemas emocionales? Propuesta. Mira lo que hay a tu alrededor durante un minuto. Práctica. Te propongo un ejercicio para que en cualquier momento del día crees la calma que precisa tu bienestar. Preguntas. ¿Me mantuve ininterrumpidamente atento a la sensación del cuerpo? ¿Qué atrajo mi atención? ¿Significa esto que la atención puede ser de dos tipos, intencionada o refleja? Como podemos ver, la atención involuntaria que hemos prestado a ruidos, pensamientos, etc., es de tipo automático, en el sentido de que ocurre sin intención consciente. El hecho de que mis propios pensamientos me hayan distraído, ¿significa que son independientes de mi voluntad? Si estos pensamientos son involuntarios, ¿significa esto que no soy yo quien los crea? ¿Que son creados por una parte de mi mente de la que no soy consciente? Cuando me quedo absorto en algún pensamiento involuntario, ¿aumenta o disminuye la intensidad de las sensaciones de mi cuerpo? Cuando estamos en el cine viendo una película, ¿somos conscientes de nuestro cuerpo y del entorno o estamos absortos en la película? ¿No son acaso nuestros pensamientos involuntarios más que una forma de proyección mental? ¿Nuestro propio cine mental? Cuando me veo arrastrado por mis pensamientos involuntarios, ¿pierdo contacto con mis sensaciones y mi entorno inmediato?
Cuando aparecen pensamientos involuntarios, me resulta difícil no verme arrastrado por ellos. ¿De qué dependen mis estados de malestar y bienestar? Mi bienestar y mi malestar dependen del nivel de sensibilidad o de resistencia. Práctica. Te propongo otro ejercicio para que en cualquier momento del día crees la calma que precisa tu bienestar. Ejercicio de atención al presente, 2 minutos. Atiendo a la sensación del aire al entrar y salir por la nariz. Si surge alguna valoración o pensamiento, no me resisto. Lo observo con curiosidad y lo dejo pasar, mientras sigo atento a la sensación del aire al entrar y salir por la nariz. Preguntas sobre la vivencia. ¿Ha sido mi atención muy inestable? ¿A medida que transcurre el ejercicio, aumenta o disminuye la estabilidad de mi atención? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia de mis pensamientos involuntarios? ¿Aumenta o disminuye la intensidad de mis sensaciones corporales? ¿Aumenta o disminuye mi sensación de presencia? ¿Aumenta o disminuye mi sensación de bienestar y relajación? Ahora, observo, como si lo viera por primera vez, lo que hay a mi alrededor. Pero esta vez lo hago mientras siento mi cuerpo, mi respiración, mi presencia. Hazlo. Recuerdo cómo me sentí y cómo miré a mi alrededor durante el primer ejercicio. Y si no lo recuerdo con claridad, ¿a qué creo que se debe? ¿He estado más consciente de lo que vi y sentí que la primera vez? ¿Me sentí más o menos vivo? ¿Significa esto que cuando no presto atención a lo que hago,
no soy consciente de estar haciéndolo y que más tarde probablemente no lo recuerde? Me ha pasado que al regresar del trabajo a casa no recuerdo nada del trayecto o si cerré con llave. Si al vivir en piloto automático me siento menos vivo y consciente y recuerdo menos las vivencias, ¿qué diferencia hay entonces entre vivir en piloto automático y no vivir en absoluto? En mi vida cotidiana me suelo sentir como en el primer minuto o como esta segunda vez. ¿Vivo mi vida diaria más en piloto automático o más en atención? Se me ocurren ejemplos cotidianos en los que me he pillado haciendo las cosas de modo reflejo o automático, como un robot. ¿A quién me parezco más? ¿Con ruido interno o con silencio interior? Práctica. Te propongo otro ejercicio para que, en cualquier momento del día, crees la calma que precisa tu bienestar. Ejercicio de atención al presente. 2 minutos. Interrumpo brevemente la respiración cuando termino de inhalar y cuando termino de exhalar. Si surge alguna valoración o pensamiento, no me resisto. Lo observo con curiosidad y lo dejo pasar mientras sigo atento a la sensación de mi respiración. Preguntas. ¿Cómo es mi vida cuando vivo pensando entre el pasado y el futuro? ¿Afecta a mi sensibilidad vivir con el piloto automático? ¿Cómo son mis relaciones cuando vivo con el piloto automático? Práctica. Te propongo otro ejercicio para que en cualquier momento del día crees la calma que precisa tu bienestar.
Ejercicio de atención al presente. 2 minutos. Atiendo a la sensación de sostener las manos en mi regazo. Si surge alguna valoración o pensamiento, no me resisto. Lo observo con curiosidad y lo dejo pasar, mientras sigo atento a la sensación de sostener las manos en mi regazo. ¿Qué resuelvo con la atención al presente? El pensamiento involuntario. El pensamiento involuntario te distrae de la vida. Pasamos la vida acompañados del ruido de fondo producido de nuestros pensamientos involuntarios. La incomodidad que nos produce este ruido nos afecta y condiciona tanto mental como emocionalmente, predisponiéndonos a vivir de forma conflictiva las situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. La alteración que nos produce este ruido perturbador es fuente de malestar, infelicidad y sufrimiento. Perdemos energía, flexibilidad, tendemos a ver las cosas negativamente, nos enojamos fácilmente, perdiendo habilidad para manejar los retos de la vida. La atención al presente es una herramienta que nos ayuda a prevenir y paliar muchos casos de ansiedad y depresión. Reflexión. El pensamiento y el problema. El pensamiento es un gran logro de la evolución, muy útil para orientarnos en la dimensión de lo físico, pero ineficaz si lo usamos para solucionar los problemas psicológicos creados por él mismo. Es importante aclarar que el pensamiento crea imágenes de la realidad que no coinciden con la realidad. Lo que creemos solo refleja lo que pensamos, nunca la realidad. Por eso, guiarse por el rígido mapa de las creencias y pensamientos es fuente permanente de conflictos.
Esto sucede con todos los mapas que construye el pensamiento, como la palabra. La palabra no es aquello que nombra. El pensamiento no es el hecho. En la divagación, el pensamiento se retroalimenta a sí mismo, confundiendo sus valoraciones con la realidad. Reflexión. ¿Soy adicto al pensamiento involuntario? Acostumbrado a vivir con el ruido de fondo de los pensamientos compulsivos, huyo de las situaciones de silencio, pues rechazo sentirme a solas conmigo mismo. Si no tengo algo en qué ocuparme, busco cualquier actividad de ocio o compañía que me permita escapar de mí mismo. Al estar habituado a los pensamientos compulsivos, me siento incómodo sin ellos. La mayor parte de mis conversaciones diarias no son con otras personas, sino con el flujo de mis pensamientos. Y con ello, he terminado por convertirme en un dependiente del fantaseo involuntario, lo cual me lleva sistemáticamente a perder contacto con mi vida presente. Según lo dicho, ¿de qué depende en gran parte mi bienestar y mi salud mental? De no vivir identificado con mis pensamientos involuntarios. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, porque al estar distraído, me desconecto de la vida real. Y la segunda, por la ansiedad que crean los sentimientos que acompañan al parloteo interior. ¿Conozco el poder de sugestión de los pensamientos? Veamos. Imagina vivamente que se incendia tu casa con todas tus pertenencias. Ahora imagina que por fin estás en ese lugar maravilloso donde siempre serás feliz. Observa el poder de sugestión de la imaginación, que evocando situaciones que no existen más que en tu imaginación, sin embargo, han cambiado tu estado de ánimo. ¿Qué doloroso bombardeo de estados de ánimo produce la divagación sobre el pasado y el futuro, que no para de estimularnos con sus imágenes? Y es en el caldo de cultivo de este bombardeo de imágenes de donde surgen y se alimentan las devastadoras ansiedad y depresión. Pensar con temor e incertidumbre en el futuro produce ansiedad, estrés y sufrimiento. Pensar con nostalgia en el pasado produce depresión, estrés y sufrimiento. Por eso, la calma necesaria para mi bienestar y salud mental depende de que no me vea arrastrado o identificado por mis pensamientos involuntarios y que atienda al presente que estoy viviendo. Además de la falta de atención, hay actitudes que terminan creando resistencias y un gran conflicto interno. Sobre el conflicto generado al rechazar lo que siento. Observemos en nosotros cómo se manifiesta.
Cuando experimento alguna emoción negativa, por ejemplo, tristeza, soledad, etc., ¿la rechazo y hago algo para dejar de sentir malestar? Cuando pierdo una relación o un ser querido, ¿me resisto a la nueva situación? Por ejemplo, porque a mí no me lo merezco. Cuando me siento injustamente tratado, ¿me resulta difícil soltar mi resentimiento? Cuando hago algo que considero inapropiado o inmoral, ¿me culpo o condeno por ello? Cuando siento que no soy como me gustaría ser, ¿siento rechazo por mí mismo? Ejercicio. Rechazo lo que siento. Revivo una situación en la que he sentido una profunda soledad, tristeza, temor, tensión, ansiedad, etc., y que me genera un fuerte rechazo. Observo cómo me hace sentir ese rechazo. Recordar que quizás esto resulte escurridizo, por lo que me relajo hasta dejar que surja. Y observo mis reacciones sin forzar, interferir, resistir, nombrar o condenar, y sin querer cambiar nada. Observo con amabilidad y curiosidad mis pensamientos, emociones y sensaciones. Pregunta sobre indagación y vivencia. Recordar que el propósito de las preguntas no es responderlas verbalmente, sino aprender desde la observación, sin forzar y abriéndome a la experiencia de lo que ocurre dentro de mí. ¿He sentido tensiones? ¿Dónde y cómo? ¿La fuerza con que me aferro a mi postura de víctima se relaciona con la intensidad de mis tensiones? ¿La fuerza con que me aferro a mi postura de víctima se relaciona con la intensidad de mi rabia o mi resentimiento? ¿Me cuesta mucho soltar mi resentimiento cuando me siento injustamente tratado? Otras manifestaciones del rechazo a lo que siento. ¿Rechazo ver o aceptar mis fracasos? ¿Por qué? En alguna ocasión, y tras haber fracasado en algo, ¿he sentido rechazo hacia mí mismo? ¿Qué me sucede si me resisto a aceptar los pensamientos o emociones que me disgustan? ¿Tiendo a rechazar o resistirme a las situaciones que temo? ¿Mi resistencia o rechazo a las situaciones temidas puede aumentar mi temor? Creemos que logramos la felicidad luchando contra los sentimientos negativos, pero solo los escondemos, permitiendo que nos sigan afectando. El resultado es la confusión y el desequilibrio emocional. ¿Qué hacer entonces? Se trata de permitirnos sentir esas emociones y observar lo que son,
sin valorarlas como incómodas, sin acallarlas con distracciones, como música, televisión, relaciones sociales para no estar solo, comprar compulsivamente, llenarse de actividades, sin resistirnos a ellas, sino acogiéndolas con curiosidad y afecto. Tarea para la semana. Practica diariamente. Te propongo 8 ejercicios para que crees la calma que precisa tu salud. Los 8 momentos del día para atender a las sensaciones. Importante. Nuestras investigaciones confirman que 2 semanas de prácticas de los 8 momentos del día reducen los factores que perjudican nuestra salud al acarrearnos malestar. La práctica no es para pensar, sino para atender a lo que sentimos. Y si me descubro distraído, no me disgusto por ello. Me alegro por haberme dado cuenta. Propuesta de responsabilidad con nuestra salud para los 7 días de la semana. Veamos ahora los 8 momentos para atender a nuestras sensaciones, que son una forma sencilla de proporcionarnos salud. Uno, al despertar. Tras despertarme y antes de levantarme de la cama, siento durante un par de minutos el aire fresco que inspiro y luego el aire cálido que expiro. 2. Cepillándome los dientes. Mientras me cepillo los dientes, atiendo a la sensación de cepillarme los dientes. 3. Duchando. Mientras me ducho, atiendo a la sensación del agua. 4. Comiendo. Aprovecho el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena para atender al sabor de cada bocado. 5. Caminando. Cuando camino, atiendo a la sensación de mis pies. 6. Al acostarme por la noche. Acostado, boca arriba y con los ojos cerrados, atiendo a la sensación de mi respiración. 7. Mi ejercicio preferido. Elijo un ejercicio de atención a las sensaciones distinto a los anteriores y lo sumo a los demás. 8. La valoración del día. Al acostarme. Acostado, boca arriba y con los ojos cerrados, repaso el día vivido, especialmente los 7 momentos del día para construir mi vida atenta. Y tomo nota en mi diario de aquello que me parece importante para mejorar mi vida atenta. Tomo nota también del tiempo total estimado en el que he estado atento durante el día. Pregunta. ¿Quién es el responsable de dar solución a los problemas que me genera vivir en piloto automático? Es mi autorresponsabilidad estar presente. Conclusiones. ¿Qué he aprendido? Durante la semana,
Repite la sesión de hoy, sin olvidarte de tomar nota de tus reacciones a los ejercicios. Sugerencia. Te invitamos a que sigas practicando los 8 momentos del día. A lo largo del día, allí donde estés, te sugerimos que te detengas unos segundos y tomes conciencia de tu cuerpo, de tu estado, de tu respiración, de tus resistencias y reacciones automáticas. Recuerda, tu salud emocional solo depende de ti. Practica diariamente y vive en sosiego.